¡Hey! ¡Muy buenas! Bienvenidos a Cuevita Gaming, soy Pati Todo y esto, Europa Universalis 4. Volvemos a nuestro Imperio Británico con todas las cositas que tenemos que hacer. Básicamente ir acabando con rebeldes, que tenemos un montón. Estos dos están por aquí. Este de aquí va a terminar, espero que de forma bastante rápida. Y aquí ya tenemos a nuestro primer ejército de mercenarios. Ha perdido dos unidades, con lo cual vamos a hacerlas rápidamente antes de continuar. Y bueno, de esta manera, tener ya aquí algo un poquito interesante. Vale, problemas en París, en Lund, en todos lados. Bien. A ver. Los de París son 79k. Vamos a dedicar a nuestro primer ejército ofensivo, comandado por este señor. Mientras que estos, yo creo que con estos, comandados por este mismo, pueden ser rápidamente eliminados. Estos pueden venir aquí. Joder, qué asco me da cuando hace estas mierdas, tío. A ver, otra vez. ...36 aquí. Y los otros 7 son de aquí. Eso es. Vale, tú te quitas este. Patrullas. Vale. Este ya casi ha terminado. ¿Cuánto quedan para los núcleos? No mucho. Vale, batalla de Lund. Perfecto. Este fuera. Que se vuelva aquí. Y su flota de 36 no está. Es India, es China, West Africa, Indian, South Africa. Este es la de Londres. Y nos falta la del Báltico, que no están por algún motivo. Pero bueno, lo podemos hacer aquí rápidamente. Transportes. Estamos ahí. Vale, este también ha terminado. Fuera. Vamos a hacerlo manualmente. La tuvo aquí. Eso es. Vale, vamos a ver. Estos dos. Vamos a ponerles los mejores generales que tengamos. Que uno sería, yo creo que, Christian Proctor. Vamos a ponerle un antirrebeldes. Y el otro, pues cuando llegue, será otro. Este mientras tanto. Bueno, Christian Proctor y Charles Cumberland. Este de aquí vamos a ponerle, por ejemplo, a Frederick Rodney. Va a venir aquí. Como veis, aquí tenemos bastante lío. Estos que vengan aquí de momento. Estos ya han acabado, que se vuelvan. Vale, tú. Le vamos a quitar esto. Y de momento te vienes a Ijebu. Fijaos cómo se está poniendo esto, ¿eh? A ver, volvemos aquí. Nuestro primer ejército ofensivo. Vamos a darle, por ejemplo, a George Smith. Voy a por estos. Mientras que el segundo ofensivo vamos a ponerle a Jonathan Cromwell. Que venga aquí. Vale, los que vienen a Madurai todavía no están, pero están a punto. Vale, estos ya están. Vamos a venir aquí. Venga. Estos hemos dicho que tenían que tener a Charles Cumberland y antirrebeldes. A ver.
Menos aquí. Vamos a dejar al 1 porque esto está potente. Aquí. Vale, tú vienes aquí, vienes aquí, vuelves para acá. Y a ti te pongo el antirrebeldes. Joder. Vale, el tercero de mercenarios, que es este, vamos a mandarlo aquí. ¿Por qué? Porque también vamos a necesitar atacar desde aquí. Así que vamos a mandarlo aquí y le pondremos a George William Forrestbiter. Vale, batalla de Gran Cambrai, este lo puede quitar y se puede venir tranquilamente aquí. Vale, mientras tanto esta zona, pues bueno, va poco a poco. Pero sí que es verdad que tenemos tropecientos mil rebeldes. Venga, en Hamburgo también, que es este de aquí. Vamos a volver a ponerle a, por ejemplo, este. Que venga aquí. Vale, este no ha perdido nada, por lo menos. Este, aquí. Uy, estamos en enero. Vale. Esta es la última ronda de factorías. Como os he comentado, ya no nos sale rentable hacer ninguna más porque no se van a acabar. Tampoco es que vayamos a hacer muchas más ahora, parece. El resto de edificios sí podemos seguir haciéndolos porque tardan un año, la mayoría. Así que bien. Vale. Venga. Este por aquí. Y esto es por aquí. Muy bien. Pues seguimos. Aquí a lo mejor podríamos llevar un poquito de apoyo. Esto es por aquí. Y estos cuando acaben que vengan aquí. Esto hemos dicho que vamos a traerle aquí. Y bueno, pues esto poquito a poco se va haciendo. Tenemos un 118. Son muy pesados. Nosotros no estamos teniendo excesivas dificultades. Vale. Vamos a por estos. Entonces, veamos a ver. Esto no lo podemos hacer. Esto, mercantilismo. Estamos al 57. Sería gastarse 100 por 43, 4.300 puntos de diplo. Yo creo que no vamos a llegar, ¿no? Habría que ir gastando ya. Aunque bueno, podríamos cambiar esto al foco aquí. Ganar 15 al mes. 4.300. Yo creo que no llegamos, pero bueno, podríamos intentar. Estos son 160. 90...
Si no hacemos más, vamos a intentar lo del mercantilismo. De hecho, vamos a gastar ya. Vamos a gastarnos todo el mercantilismo hasta llegar y luego ya terminamos la idea o lo que sea. Vale, 100 de absolutismo, esto nada, esto tampoco, esto nada, esto no creo. Podríamos haberlo hecho en esta, pero bueno, ya tarde. Esto nada, esto tampoco, esto nada, esto nada, esto nos vamos a quedar lejos, en alguna campaña lo intentaremos. Esto nos falta solamente la maldita de Portugal. Esto nada, esto en principio sí. Sigamos mirando. Esto nada. No tenemos tres aliados, pero bueno, vamos a buscar tres aliados. A ver, Japón. Vamos a buscar tres aliados y hacemos eso. Pero total, más dinero que hoy no vamos a tener en ningún momento. Esto nada. Esto para otra campaña. Esto nada, esto tampoco, esto no. Esto haremos la misma campaña que hagamos con Portugal probablemente. Vamos a centrarnos en Asia, haremos esta y la de la India. Esto nada, esto nada, esto... Es una pena que no hayamos podido, pero bueno, esto lo haremos en otra. Vale, esto lo haremos con Austria probablemente. Esto nada. Pues no sé por qué no me sale la de Jaja, Jeje y Lola, pero esa la tenemos que hacer. Vale. Vale, batalla de Palopo. Este señor se va a venir aquí a apoyar a China porque está la cosa un poquito fea. Mientras que este va a volver por acá. A ver, en África, este señor debería ya ser capaz de ir masacrando a estos. ¿Vale? Y en la India, en principio, la cosa está bien. De hecho, hay tantos rebeldes que se están pegando entre ellos. Bien. Estos señores, vamos a intentar venir aquí. Luego ya haremos lo que sea. Y aquí, pues, vamos a empezar aquí. Y cuando acabes, vienes aquí y te vuelves para acá. Vale. Esta gente ya está, así que esto lo podemos quitar. No ha sufrido bajas. Todos estos se pueden venir aquí. Y creo que nos toca hacer otro. Efectivamente. Dame 5. ¿Cómo está esto? Voy a quedar, ¿eh? Vale, aquí bien. Estos van acabando. Batalla de Lübeck. Perfecto. Pues este viene aquí y vuelve a Lübeck. Eso es. Vale, tú, antirrebeldes. Tú también, antirrebeldes. De vuelta en Patani. Bueno, cuando acabamos con esta gente en China, volvemos para acá. Esto hemos dicho que... Hombre, alguna podríamos hacer, por ejemplo, esta de Madra. Estos, vamos a decirles que vengan aquí. Y estos antirrebeldes. Estos, la verdad es que están haciendo un buen trabajo. Vale, batalla de Lunenburg. Esto no. Esto me lo quitas. Vamos a ver si los burgueses nos dan puntitos. Y podemos seguir gastando aquí, pero vamos. Luego casi imposible. Estamos en 62 y es que nos quedan 6 años. Si ganamos 15 al mes, es que estamos en 150, que... No, es imposible. No, no, es imposible. Es completamente imposible.
O nos salen eventos de mercantilismo varios o es imposible. También lo haremos con la de Portugal, entonces. La de Portugal creo que vamos a renunciar a América completamente y nos vamos a centrar full Asia. Y ya está. A lo mejor hacemos estas aquí, ¿no? Las que serían Amazonas, Puyaiba y Argentina y Brasil. Ya está. Las voy avanzando campañas que haremos. Austria, Brasil, o sea, Brasil, Portugal, un poquito de todo. Vale. Este de aquí, ¿qué tal? Este se nos ha ido. Vale, pues lo que vamos a hacer es venir aquí. Vale, vamos a utilizar ahora este para... Esto. Alianza. Caballeros. Vale. Vamos a liarnos contra el almacén. Y a ver esa coalición. Porque ahora sí se puede poner fea si se mete otomanos. El 18. Lo malo es que no nos vamos a poder comer Oldenburgo, pero bueno, no pasa nada. Vale, esto por aquí. Ponemos este. Esto aquí. Vale. Venga. Y nos faltaría un aliado que va a ser Tlemcen, como hemos dicho. Este ejército, la verdad es que ha quedado bastante tocadito. Pero bueno. Tú. ¿Qué va con estos señores? Tú. Antirrebeldes. Párate aquí. Pesadilla, ¿eh? Uf. Qué pesados. A ver, venga. Vamos subiendo mercantilismo, pero vamos, ya es que os digo que es imposible. Es completamente imposible, pero bueno. Estos creo que van todos juntos. Vale, batalla de Perak. Esta gente que venga aquí. No. Vale, pues vamos a irnos aquí. Estos que se pongan también en antirrebeldes. Vale. Esto es aquí. Voy a quitar esto. Venís aquí. Y esta flota que venga aquí. Vale, esto ya está a punto, así que creo que vamos a ir declarando a Portugal. No tiene a nadie. Solamente estos que vengan aquí a bloquear. Solamente realmente quiero... dame esto. Bermuda y ya está.
¿Tienes fortaleza? No. Vale. Vale. Nuestros aliados que son Japón. Vamos a darle subsidios de... Vamos a darles 100 a cada uno. Tlemcen. Y caballeros. Vale, esto vamos a traerlo aquí, para que no se nos olvide. Este de aquí, vamos a traerlo de nuevo aquí. Vale. Vale, ahí está. ¿Cómo estamos aquí? Joder, macho. Durante aquí. Por aquí más o menos parece que estamos bien. Este que venga aquí. Y este de hecho, vamos a decirle que venga aquí. Vamos a quitar eso ya de una maldita vez. Esto va a caer pronto. Venga, esto sí. Esto es aquí. Y estos... Aquí. Vale. Ahí tenemos el logro y nos faltaría jaja. Joder, a ver si acabamos ya esta maldita pesadilla que está. Pff, muy pesada. Bueno, este. Vamos a comernos esto. Este va a venir aquí. Luego aquí, luego aquí y se va a volver para acá de momento. Ahí está. Estos de aquí, que se vengan aquí. Estos de aquí, bien. Este de aquí, vamos a esperar un mesecito más. Es que en Europa, en principio, estamos bien. Vale, tú. Vete aquí.
tú vas a venir aquí. Vas a cruzar aquí. Y tú vas a venir aquí. Vale, tú quédate ahí de momento. Y tú aquí. A este le vamos a dar un general cualquiera, por ejemplo este, Oliver Cumberland, y a cazar rebeldes. A ver. Y aquí. Venga, este mismo. Uf, que es imposible hacerlo del 100. Vale, One Night in Paris. De 16. Vale, pues vamos a atacar a Andalucía ya, yo creo. Vamos a atacar a Andalucía. Está la aliada de otomanos. Cago en la leche. ¿Cómo que está la aliada de otomanos? Ah, porque es el defensor de la fe. Uf. Pues entonces, es que no podemos enfrentarnos a la Tomás. Nada, lo vamos a dejar para también la campaña de Portugal. Es que fijaos lo que tenemos aquí. Y poco más. Vamos a simplemente arreglar nuestro país. Y darle un poquito de cariño. A ver si conseguimos la máxima... El máximo income que... Bueno, todos estos rebeldes nos han bajado bastante el income. Vale, estos pueden venir aquí. Estos bien. Vamos a atacar aquí. Vale, estos aquí, perfecto. Y ya nos quedarían solo los de Congo. Estos vamos a quitarlos. Estos aquí. Estos aquí. Estos aquí y aquí. Vale, vosotros. De momento aquí. Pues nada, estas me parece que van a ser nuestras fronteras, porque es que no nos da tiempo a nada más. No nos da tiempo a nada más. Estos vamos a traerlas aquí. Podríamos echar una guerra con Rusia, pero es que está aliada de Italia ahora y... Pff, es un fastidio. Es un fastidio, no quedan años suficientes. Nos quedan 4 y, bueno, quedarnos ahí a medias nunca me gusta. Así que vamos a estar así tranquilamente. Este vamos a hacer una cosa, vamos a traerle aquí de momento, primero. A ver tú, antirrebeldes, eso es. Tú, aquí. Bueno, esto ya es, depende de ellos. Vale, voy a dejar ahí Pong. Estos que se vuelvan a su sitio. Seguimos teniendo aquí un montón de rebeldes fuera. Vale, estos se van a encargar a este. Venga, aquí. Joder, qué asco. ¿Por qué me hacen esas combinaciones estúpidas que no valen para nada? No, no entiendo. Estos aquí. Estos. Aquí. Vale, vamos a ver entonces qué más tenemos. Batalla de Tarlok, perfecto. Este.
Vamos a darle por aquí un poquito de antirrebeldes y vamos a hacerle las dos que le faltan. ¿Vale? Revolución en Italia. Final de la revolución, vale, buena revolución. Vale, tú ya estás, vente para acá. Bueno, ya parece que más o menos hemos acabado con prácticamente todos los focos. Nos faltan los del Congo. ¿Qué? ¿Ya han acabado? Sí. Pues tercer ejército se vuelve a Essex. Vale, tú aquí. Vale, tú puedes quitarte esto y te vuelves aquí. La India parece que poco a poco se va despejando. Nos quedarían los de Taiviet, que son estos de por aquí. Poco a poco también van a ir desapareciendo. Estos vuelven aquí. Ahora lógicamente vamos a entrar aquí. Estos la verdad han quedado bastante, bastante dañados, pero bueno, no lo suficiente. Vale, esto ya está. Vamos a venirnos aquí. Estos ya están. Vamos a venirnos aquí. Vale, estos de aquí. Antirrebeldes. Estos de aquí. Vale, vamos a subir al 2. Y bueno, vamos a dejar el capítulo por aquí, que espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.